¿Qué pasa, retrocomiosa? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G y volvemos a los antiguos dominios del misterio. Una pasada esto, una pasada. Mira cómo sigue el fantasmón este, el ratón. Gordo. Vale, vamos a cargar la partida. Proseguimos las andanzas de G, nuestro paladín humano masculino de nivel 12. Ahí está, todos rubiales, ahí, Dios, qué guapo es. Vale, estamos saciados, estamos en un dungeon. Vale, no me acuerdo muy bien de la partida anterior, sinceramente. Pero bueno, estamos en un dungeon, de eso no cabe duda. ¡Oh! Un hombre lagarto, mira, ha muerto. Vamos a ir dándole de vez en cuando aquí a la S. De chequear, de surroundings. Hostia, qué pasillo más largo, macho. Es más largo que un desimpan. Más largo que el brazo de Arvida Saboni. Oye, ¿qué pasa? Se va a acabar en algún momento el pasillo. Joder, virgen del puya, macho, maitía. Vamos a ver, para la izquierda, por supuesto. Vamos a ver, cuida. Vale, aquí no hay nada. A ver, hacia abajo seguro que hay alguna puerta secreta o algo. Pues no. Ah, una estancia vacía. Ah, ¡hostia, la hostia puta! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! A ver, que suban ellos y vamos a hacer la típica táctica marrana e inmisericorde de que vengan de uno en uno. ¡Cogorudo! No eran tantos como yo. ¡Oh, sí que hay más! ¡Que vengan! Vamos al 5, voy contra el 5. Eso, es hostión que te crió. Uno más. Y... ¡uy, este era más gordo! ¡Ah, hay más bichitos por ahí! Bueno, ¡ololo! Sí, que hay un puñado, aquí, a ver, la rata Wilson ha muerto. Vamos al 5. Un Hobgoblin, otro Hobgoblin. Otro Hobgoblin más. Será por Hobgoblins. La carne, por supuesto, nada de comer. Ese era Goblin, no era Hob. Nada de comer carne de Hobgoblin, que ya sabemos las consecuencias funestas que ello acarrea. Por cierto, no he chequeado el inventario, ay, no tengo gorro, a ver. Ah, sí, que teníamos aquí un sombrero y un gorro de cuero que no protege nada. Es +0/+0 este también. Pero mira, ¿sabes qué pienso? Que me voy a poner un gorro sí o sí. Porque, yo qué sé, si me una trampa de fuego o alguna hostia así, que si se me queme algo, que sea el gorro de cuero, ¿no? Yo, qué hostia, sí, bueno. Pequeño escudo, mi martillo de guerra de Mithril, que por cierto, ¿os acordáis que nos jodieron la daga? La daga esta que era cojonuda nos la jodieron. ¡Ay, puta mierda! Anillo de estabilidad mental, anillo de ónice, brazaletes, el arco que lo conseguimos quitar, la maldición, buenísima aquella. Uy, lo hemos rezado hace bastante, ¿no? Si le damos a la U. ¿Te sientes reconfortado? Perfecto, vamos a recoger los espolios, aquí vamos a espoliar. Armadura de cuero tachonao, botas, amuleto de oro, brazaletes, hola, antorcha, pergamino, hola, ración. Oro, hola, me han dejado un montón de cosas guapas, ¿eh? Un montón de cosas muy guapas. Vamos a terminar de... ¡Hola, masacrar a la peña que viene aquí! ¡Más gente! ¡Otro Hobgoblin! Este es el jefe, es el chef. Es el que... ¡Oh, que sube! ¡Sube la suela! Vamos a matar la rata. ¿Qué le pasa a esta rata? ¡Hola! ¡Esa rata, tú, que estaba ahí! ¡Ay, me ha pegado! ¡La super rata! ¡Ay, qué es esto! ¡Un grifo! ¡De los que se abren! ¡Ah, sí, la tripa le voy a abrir! Hipogrifo, perdón, Han dejado más pergaminos aquí. Bueno, vamos a ver que suban. Viene ahí el jefe de las ratas, que es el hombre rata. Como es el que nos quitó el videojuego aquel. El hombre rata. Por cierto, no ha subido el hombre rata. Ya subirá. Aquí sus acólitos. Acá hay otra rata. Vamos a matar a esta sin más. Y. Cota de mallas, escudo pequeño. Balas de onda, o sea, piedrecillas. Más pergaminos. Cadáver y cadáver de rata no se comen. Anillo de electro descubierto, de electrum, perdón. Bueno, sí, electrum, es un material. ¿Dónde está el anillo? Ah, ya lo he cogido. Oye, un montón de cositas guapísimas, ¿no? Hola, los pergaminos, hola. Pergamino de un curso. Ah, mira, tenía aquí un pergamino de identificar. Hola. Por cierto, tengo aquí dos varitas que las tenemos echado un vistazo en un momento dado. Y el anillo, bueno, cuántas cosas. Bueno, habida cuenta que ya tenemos un pergamino de quitar maldición, me voy a intentar probar las cositas con bastante alegría, porque aunque estén malditas, pues como tengo el pergamino, oye, ¿qué pasa? Las ratas, tío. El reino de las ratas, la alcantarilla, toma. Unos brazales ha dejado. Brazales de hueso, joder. Me aumento la habilidad, martillos y garrotes, bien. Ha dejado aquí unas moneditas, 108, joder, petaca.
Aquí hay más hobgoblins. Yo, joder, macho, es el reino del hobgoblin y de la rata. ¿Eh? Cinturón de metal y ración grande. Ah, estoy strained ya, ya estoy sobrecargado, claro, tanta hostia que estoy aquí recolectando. Aquí seguro que hay puerta secreta. La sabía yo. Joder, solo había una puerta, un hueco secreto, un alijo, tener un alijo aquí, yo qué hostia sé. Vamos a ver si conseguimos. Iba a decir de. A ver, lo suyo sería ir al pueblo a. Pues eso, a ver cuánto nos ofrecen por las hostias. Ah, la pergamino de detección de monstruos, ¿no? Y 136 piezas de detección de monstruos. Ah, mira, hay puerta secreta. Pero. ¡Uy! ¡Quito, quito, quito! No sé a qué le he dado. A ver, me da un poco de pereza ahora volver hasta el pueblo, porque es que encima, claro, andar en las mazmorras. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Y estoy encerrado. Vale. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, tengo flechas. No tengo flechas, no tengo nada de flechas, ni una flecha. Me cago en la puta de oros. ¿Que os acordáis que ese puta cabrón de baba amarillenta tiene el poder de corroer mis armas? O sea, que lo que le pasó a mi daga sanguinolenta. Que se me jodió, era antes más 5 o más 6, y se me jodió a más 3 porque. Hostia, macho, qué putada, ahora qué hago, le doy con el látigo, no sé. Bueno, tengo alguna otra arma. A ver, ¿qué armas tengo? Me voy a quitar el martillo de guerra y me voy a poner. Aquí. Daga de cristal. Creo que las armas de cristal no se corroían. Creo que no se corroen. Me lo voy a poner. Y lo voy a zurrar. Vale, perfecto, perfecto. La daga de cristal no se corroe. Hostia, pues la voy a llevar siempre conmigo. Me viene de vicio para matar a estos putos bichos de mierda. Que te joden las armas, tío. Vamos a ver, vamos a ponernos nuestro martillo de guerra de Mithril. Fiel. Matamos a este lagarto, lagartija, muere. Hola, la resistente. Seguimos aquí. Zascandil, hoy es un viento distante. La Irico, ¿quieres abrir la puerta? ¡Y! ¡Me cago en eso! ¿Qué pasa en esta mazmorra? ¡Está topetado! Venga, subid, subid vosotras. Si es que además os vais a encontrar aquí con la muerte. Os sobreviene. Venga, más cadáveres de ratas. Las ratas no tienen apenas nada. Ya no deja más que cadáveres. Cadáver, cadáver. Nada, todo cadáveres de rata, ¿no? Sí, de hecho se han dejado uno. Otro cadáver de rata. Lo que mola es matar a seres humanoides, ¿verdad? Pues eso, hobgoblins, goblins, trolls. Y hostias así, porque eso sí que te dejan, pues, armas, por ejemplo, ¿no? Pero este, por ejemplo. Hola, no sé, no le quería dar a ese, pero bueno, es igual, murcielaguillo. Este, a ver qué nos deja. Un cadáver de orco para su prima, la del pueblo. A ver, esta puerta si se abre. No hay trampas, muy bien. Un ratoide, otro ratoide, o un kobold. Es un kobold, es que me parece. Botas con pinchos. Y amuleto, Blick, Blick es lejía, ¿no? Blanqueado, blanco. No, Bleach es lejía, joder, macho. ¡Oh! Vórtice de hielo. ¡Oh! Putada, 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 porque estas explotan. Me cago en sos, que viene. ¡Que viene! ¡Que viene! No, me encerraron aquí. ¿Qué hago? ¿Le meto? Me cago en sos. Bueno, como es de hielo, no se me ha quemado nada, normal. Garrote de lanzar y cadáver de orco. Que le jodan el cadáver de orco. Y el garrote de lanzar, bueno, pues lo llevo de momento. Y ya veremos si lo. Una lanza. ¿Qué era eso? No, no he cogido nada. No. Vale. Vamos a ver esta puerta. Se abre. Está atascada. Vale, se atoró, pero. ¡Oh, mira! Aquí puedo bajar el nivel inferior. Vale. Venga, vamos a bajar el nivel inferior. Sientes un inminente peligro. Hierbas, hierbajos. ¡Uy! Me los llevo, pero. Pero cuidado con las hierbas porque. ¿Recordáis? En algún capítulo, hace dos o tres, no me acuerdo, nos pusimos a usar una llave. ¿Usa key? ¿Triangular key? You lock the door. Ay, no, era. A ver, es que la he cerrado. Tengo que abrirla. Ahora sí. Open the door. Vale, hay una rata, toma. Más hierbas, hala. Las paredes tienen espejos con muchas distorsiones de tu imagen. No puedes soportar la vista de tu imagen distorsionada. Todos los espejos se destruyen. ¿Mande? Todos los espejos se destruyen. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada raro, ¿no? Yo no tenía un objeto mágico que me aumentaba la apariencia. Porque tengo apariencia 15. No, no tenía nada. A ver.
Tengo bonus mágico a la fuerza, al aprendizaje, a la fuerza de voluntad y luego tengo destreza. Mis puntuaciones no están nada mal. Tengo 11 de mana, 11 de percepción, apariencia 15, carisma 14 y más hierbas. Voy a coger hierbas porque, a pesar de lo que nos ocurrió la última vez con las putas hierbajos, me he enterado como... Espera, no los estoy cogiendo. Me he enterado como que... Venga, va, aupa. Como que hay hierbas benignas, ¿vale? O sea, yo digo en algunas hierbas malignas, pero Devil's Rock... Ah, es que mira, que tienen nombre y todo. Hierbas, hierbas... Fuzz. Devil's Rose y Strange Erlas. Devil Rose, esta... Rosa del demonio, del diablo. No inspira mucha confianza. No obstante, una estatua. Alguna clase de estatua. Nobody, no one was here. No, no sé. Bueno, pues nada. Pasamos de la estatua. Vamos por la izquierda. Oye, es el sonido del agua. Del agua correte. ¡Hostia! Pues aquí no me meto, ¿eh? Aquí no me meto porque se me oxida la movida. Que se me oxida todo, peña. Que no, que no. Si hace falta, ya volveremos en algún momento dado con, yo qué sé, con una lancha motora, con una Zodiac, que una flecha. 7 flechas, las voy a coger y las voy a añadir a mi mierda de esto, porque como me toque mostrar de eso, que si se te arriman, te hacen putadas gordas, pues va a ser una mierda. Está atorada. Vale, está para el nivel inferior. De momento no bajamos porque tenemos todavía aquí pasillo que recorrer, pero se nos acabó el pasillo. Y lo suyo sería intentar cruzar, pero... Vamos a volver por aquí abajo, porque a lo mejor hay un pasadizo. Hola, un hombre lagarto, no le voy a pegar con las flechas, no merece la pena, así que pam, 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 pam. De hecho, mira, me voy a quitar las flechas de aquí. Ya las pondré cuando las necesite, porque si no, me sale todo el rato el objetivito ese de tirar flechas y no me mola. Vamos a ver si en un momento dado... ¿Qué ha dejado? Un látigo y un cadáver. No, el cadáver... Cada vez no me lo voy a comer. Vale, pues hablando de comer, hablando de comer, venga, a comer se ha dicho. Raciones. 4, 7 raciones. No, 6. Me comí una ración de estas, que encima sabe bien. Sabe bien. No sé si por aquí. Molaría que hubiera una entrada secreta o algo, un pasadizo secreto. Que diera la vuelta por aquí, ¿verdad? Y pudiera eludir la zona acuática, pero... Me parece que no vamos a tener esa suerte. Igual por arriba, a ver aquí. No, por ahí no tiene pinta ni de coña. ¡Ay, un murcielaguito! Toma. Y si voy por aquí dándole a la S, vamos a ver, porque hay veces que te sale lo del agua, pero luego tienes alguna manera de eludirlo. Pues eso, con alguna galería secreta, algún pasillito ahí oculto, pero no va a ser el caso. Y paso de meterme al agua. Paso de meterme al agua porque se me oxida todo. Me oxida la armadura, la puta mierda. Entonces, ya veremos. Aumenta mi habilidad en esconderse, stealth. Vamos a bajar un nivelcito más. Sientes una sensación. A ver, la brisa. Sientes una sensación de alivio. Vale, pues qué alivio, ¿no? Vamos a ver por aquí, nada. ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, mira, mira, aquí, aquí. Ah, que es que. Vale. ¿Qué hostias ha pasado? Todo se sacude violentamente y no, está pasando lo de la otra vez. Que se manipula el escenario, se manipula. ¡Hola! Ya no puedo pasar. Me cago en... ¡Hola! ¿Ahora qué hago? Joder, pues nada, pues no me queda más cojones que dejar ir por aquí. Me cago en la puta, qué putada. Una poción acuosa. Acuosísima. ¿Es esto? Elfo guerrero oscuro. Esa poción acuosa, pues probablemente sea agua. Y si la llevamos a un altar de nuestro dios patrón, se convertirá en agua bendita. Y ese agua bendita pues, nos permitirá ala, quitarle la maldición a objetos que... ¡Hala! ¿Qué es esto? Un sabio oscuro. Mago negro. ¡Hala! ¿Qué he invocado aquí? He invocado cosas. Ahora te pego, ahora te pego. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha hecho? ¿Yumis? ¿Tu sombrero emite un... De Black Wizard, hola, invoca ayuda. ¿Tu ración de hierro? ¿Qué está haciendo? Me acaba de ma Uy. ¿No? Decía que mi sombrero, ¿qué hace? Ah, a que me lo ha maldito, a que me lo ha maldecido. Me lo ha maldecido, ¿eh? Estoy convencido. Algunas de estas raciones me las ha hecho maldito. El sombrero este que llevaba la mochila ha puesto. Emite un brillo negro, un brillo negruzco, ¿vale?
Con lo cual, convencido estoy de que este sombrero me lo acaba de maldecir. Así que lo vamos a tirar a tomar por el culo. Sí, pero sí, ahora mismo además, ¿eh? En cuanto me cargue estos berserkers. When you want to fuck with me, berserker. Una sábana, deja una sábana, una manta, qué pollas, tío. Bueno, ese mago negro, otra vez tengo hambre, ¿eh? Joder, voy a dejar en esta esquina el sombrero porque estoy convencido de que me lo acaba de maldecir. Bueno, tengo que dar la D. Drop, hat. Vale, y luego hay una ración que también me la ha maldecido, ¿eh? No sé cuál era. Ah, no sé cuál era. Log, que lleva la L. You recall. No, esto no es. Bueno, es igual, aunque te comas una ración maldita, no pasa nada. No te. Un cadáver, una onda, paso de ondas. Onda vaselina. A ver, por aquí. Por aquí. A ver, esta puerta. No tienes una llave. Joder, no puedo pasar. Podría derribarla de una patada, pero ya sabéis lo que puede ocurrir. Que se me joda las botas, se me joda una hostia. Es que sigo teniendo hambre. Bueno, voy a comer una ración. Eat one. Sabe rica. Bueno, pues esta parece que esta no estaba maldita. Que yo sepa, si te comes una ración maldita, no pasa nada. Simplemente dice que sabe mal o algo así. Creo, ¿eh? ¡Hola! ¡Otro sombrero! Mira, por el que he dejado. A ver, es más cero, más cero. Va, pues no me lo voy a poner. Si ya sé que es más cero, más cero. ¡Ah, no! ¡Que me lo ha recogido este! ¡Que lo había robado, hijo de puta! ¡Lo había robado el goblin! ¡Y le llevaba encima al cabrón! ¡Hala, ahí se queda! ¡Me cago en la puta! ¿Esto qué es? ¿Un wig? ¡Un ghoul! ¡Un ghoul! ¡Hala, arañas! ¡Aquí! ¡Tiene telas de araña! ¡Tiene telas de araña esta! ¿Se ha muerto? Sí. Cadáver de araña. Sí. Hay un truco, entre comillas, en el juego, que consiste en que te comes cadáveres de, por ejemplo, en este caso, de araña, y te provocas a propósito un envenenamiento, y lo que haces es crearte una resistencia al envenenamiento, en plan de, bueno, como te has envenenado ya 700 veces, te crea resistencia, como cierta inmunidad al envenenamiento. Entonces podríamos coger y comernos el cadáver. ¡Ah, mira, qué se va! ¿Qué es esto? ¿Un cocatriz? ¿No? ¿Qué es esto? Espera. Corpse Fienz. Recal. Criaturas no muertas, odian, no sé qué, no sé cuántos, has matado dos, a ver, a Speed, no sé, a veces viene bien darle a esto, porque igual un monstruo no sabe lo que hace y te pone ahí, este monstruo es ácido, es corrosivo, es, yo qué sé, o, ahí va, su toque te envejece, su toque te quita niveles, y dices tú, buah, pues sales corriendo como alma que lleva el diablo, colega, porque dices, no me enfrento ni de coña a ese bicho, no sé, por aquí, porque hay más niveles para descender, pero... ¿Qué ponía? ¿T? Yo creo, no, ¿La T qué era? Necesitas munición. Ah, vale. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos otro nivel? Hemos bajado ya unos cuantos, ¿eh? Concretamente estamos en el cuarto nivel. Venga, vamos al quinto nivel, que me ha dado buen rollo. Me ha dado buen rollo el quinto nivel. Ahora me matarán y ya verás tú lo buena. Abrimos la puerta. ¿Un perro? ¿Qué es esto? ¡Leucrota! ¿Qué pollas es esto? A ver, espera, ¿eh? Es botón derecho, recall. ¿Qué es esto? Leucrota es una bestia monstruosa de apariencia fea y temperamento vil. Experimentos mágicos. No tiene ninguna cosa rara, así que le podemos cascar sin ningún problema. Encima nos ha dejado moneditas de oro. 55 por el culo te la inco. Antes de pasar por esa puerta, echamos un vistazo por aquí. ¿Qué había visto? ¿Una rata? Sí. Ah, pero es benigna, no me ataca. Vale, pues si es benigna y no me ataca, ¿qué es esto? Guanteletes blancos. ¡Tiras por aquí! Pues nada. ¡Otra vez hambriento! ¡Me cago en la puta! ¡Estoy todo el rato masticando aquí! Ración de hierro. Comer. Bland rat... ¡Ah! Estas sean las malditas. Estas sean las malditas que se han pasado. Si te maldicen unas raciones, pues se vuelven... Se pasan. Se pasan. Vamos a comernos otra. Esto sí que era un... Esto ya estaba muy rico. Hoy es un sonido como de sorber. Slurping. A ver. Por aquí nada, por aquí tampoco. Un 100 pies de las sombras. ¿Qué es esto? Un golem de piedra. ¡Ojo, eh! Espera, ¿y si le tiro un flechazo? Vamos a intentar... Flechazo. No le has hecho daño. Flechazo. Uy, 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 a ver. Vale. Vale. Vale, de momento. O sea, es duro porque me está cascando, pero yo también le estoy haciendo daño.
Con lo cual, venga, va, venga, va. Aguantamos. Aguantamos. Y 78, me está zurrando. 72. Me cago en la puta. ¡Hostia! 49. 51, me he regenerado. Venga, va, 43. Vale, vale. ¡Uf! 5 rocas ha dejado. Y aquí ha dejado tesoro. Lavis Libram, ¿qué es esto? ¡Oh, 9.000 piezas de oro! Libram, Lavis Libram, ¿qué es esto? Ni puta idea de qué es eso. Lavis Libram, Lavis Libram. Books. Ah, vale, que es un libro de Lavis Libram. Ni puta idea. Voy a echarnos un vistazo. Vamos a ver si regeneramos vida, porque nos ha pegado duro ese golem, ¿eh? No obstante, guardaba un buen tesoro. 9.000 de oro y un libro que me imagino que será alguna cosa guay. Ese libro, entiendo, supongo. Quiero pensar. 49. ¿Me podría pedir una pocioncita o algo? Tengo. Invisibilidad y poción acuosa, que esto va a ser agua. Pergaminos. Alguno de estos pergaminos, seguramente. 13.000 de oro. Y varitas. Tengo que probar las varitas. Tengo que probar las varitas. En el siguiente capítulo probaremos las varitas. Ahora lo que voy a hacer es chequear un poco más esta planta y no bajar más. Vale, ya me voy regenerando. Ya. ¡Holo! ¡Holo! ¡Que me ha tirado un hachazo ahí! A toda la cabeza. Pues toma flechazo, hombre. Sargento Orco de las Colinas. ¿Esto qué es? Una gema roja. Vale, para mí. Esto es un espadachín, ¿no? Sin más ni mangas. Maestro espadachín. Le meto un flechazo, le meto otro y no sirve para nada. ¡Me cago en Dios! Una baba. Una baba. Una baba afuera. Vale, maestro espadachín. Severamente herido, ¿eh? 43. El maestro espadachín. El maestro espadachín. Vale, ha intentado desarmarme, pero como soy muy ducho con el martillo de... Vale, y ahora... ¡Hostia, la daga de cristal! ¡La daga de cristal, la daga de cristal! ¡La daga de cristal! Que si no se nos corroe el martillo, y ya verás tú, y la daga de cristal no se corroe. Así que... ¡Pam! ¡Perfecto! ¡Vamos! Volvemos a ponernos nuestro martillo de guerra súper pesado. ¿Dónde lo he puesto? Aquí. ¡Vale! Perfecto. No hay nada más. Flechas. Voy a recoger las flechas. Flecha. Flecha. Me las voy a quitar de aquí. Tres flechas. Arañitas. ¡Cómo pican! ¡Cómo pica la arañita! ¡Cómo pica! ¡Hala! Esto es el nido de las arañas, tú. ¡Hala! Que me atoro, que me atoro, que me atoro. A ver, nido de arañas este. Me cago en la puta, pero ¡hala! ¡Hala! Arañas. Venga, va. Pam. Voy a irme para atrás porque... Eso. Como estoy atorado en el nido. Que han dejado unos ropajes ahí. 63, espera, tenemos a 5. Este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ropas negras descubiertas, espera. Un zombie. Ah, es un zombie, vale. Este es una sacerdotisa elfa oscura. Vale. ¡Hola! Nivel 13. ¡Vamos! Perfecto. El healing lo tenemos a tope. Swimming. Combate dos armas, steel, literacy, listening, preservación, dodge, primeros auxilios, athletics, concentración, bueno, concentración, que lo tengo muy bajito y tengo que ir subiendo ya el resto de habilidades, climbing, voy a subirme a nadar porque, pues ya sabéis por qué, stealth, listening, preservación de comida, Steve, venga, va. Perfecto, vamos. Y ropajes negros. Seguramente sean ropajes malditos o algo. Aquí hay más ropajes, tú. Mira, mira, ropajes. Se va por ropajes aquí. Estás atorado, estás atorado. Me atoré. Joder, ya está, ahora sí. Vamos a intentar eludir las telas de araña. ¿Qué es esto? ¡Un dragón! Un draco, bueno, bueno, es un draco. Pues. ¿No me ha visto? Sí, me ha visto. ¡Corre! ¡No! Yo no sé qué hostias le he dado. Me han cerrado. Ah, vale. Severamente herido. ¡Uff! Me ha disparado fuego y me ha dejado vuelta al aire. Ropas feas. Me voy de aquí, pero ya. ¿Dónde están las escalinatas? ¿Dónde están las escalinatas que me piro, pero ya? ¿Dónde están? Aquí. Voy para allá. Voy para allá, pero volando. Me cago en Dios, un cachorro infernal de estos, ¿no? Un sabueso infernal.
Va, esto es nada, no hay, esto no hay problema. Me voy de aquí, pero ya. Me voy de aquí, pero ya. ¿Por qué? Porque estoy bajando mucho. Una arpía, esto es nada, no pasa nada. Y me están saliendo ya criaturitas un poco bravidas. Y cuidado, que no me... Primeros auxilios. Joder, me acabo de acordar que tengo pues, primeros auxilios. Skills. First aid. Vale, no sé si ha funcionado. ¿Eh? No, E mayúscula. Tampoco. Te limpias los oídos, dice. O sea, sería E, skills, first aid. No hay heridas recientes. Ah, vale, tenía que haberlo hecho lo primero. Joder, he dejado pasar mucho rato. Cago en la puta rata esta. Venga, toma por culo. De escaleras, por favor. Creo que estaban por aquí. Sí, ahí le doy. No sabes cómo continuar. Joder, espérate tú ahora a ver cómo paso por ahí, que se han movido los muros. ¡Hala! Chamanes, goblins, tal coño. ¿Qué es? ¡No! ¡No! Lagarto del caos, lagarto del caos. Estos me echan corrupción. Y tengo tres flechas de mierda. A ver si aparece. Míralo. Flechazo. No le he dado. Flechazo. No le he dado. Flechazo. Me he quedado sin munición. Buah, tío. ¿Y si le meto con una varita o algo? Tengo dos varitas. Varita de oro oxidado y varita retorcida. Vamos a ver. Z, zap. Esta. ¿En qué dirección? Vale. Espero que sea una varita de bolas de fuego. El tiempo pasa muy lentamente. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, mierda! No tengo salida. Me va a corromper. Pues le meto. ¡Hola! Me ha echado ácido, pero le he dado una hostia y no me ha llegado a corromper. Bueno, ha salido la cosa medio bien. Oye, estoy hasta los huevos de la comida, ¿eh? Voy a comerme las dos que... Solo tengo dos raciones, me las acabo de comer, así que me voy volando de aquí, pero volando. Y va a pasar de las putas flechas porque no me han invadido. Me va por el culo. Y que no tengo competencia, chacales del desierto, no tengo competencia en arcos, así que es normal que no... Que no de pie con bola con las flechas, pero bueno. Un cadáver de chacal. Esto se puede comer de hombre chacal. No, porque no voy a ser que me contagie de la licantropía del hombre chacal y me convierta yo en hombre chacal. Así que. Pam, 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 perfecto, salimos de aquí. Hay un cadáver aquí. Toma, se muere. Nos vamos volando, pero volando, volando voy. Venga, vamos aquí. Creo que las hierbas no se habrán regenerado todavía. Esto es un. Un fencer, un... ¡Hola, que me ha desarmado el hijo de puta, que me ha desarmado! Es un duelista, pues te meto con la daga, pero hasta el hondón, hijo puta. Te meto con la daga, pero hasta el hondón. ¿Dónde está mi daga de cristal? Aquí. Que estos putos duelistas te desarman. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ya está, ya le he matado. ¡Qué hijo de puta! Me ha dado bien, ¿eh? A ver, primeros auxilios. Primeros auxilios. Skills. First aid. Vale, evitas la pérdida de sangre. Bueno, la haces más lenta la pérdida de sangre. ¡Joder! ¿Me voy a morir desangrado? ¿Qué pollas ahora? Me quito la daga de cristal, me pongo el martillo de guerra y me intento ir de aquí. No, me he puesto la daga de cristal otra vez. Martillo... ¡Ah, que no lo he cogido! ¡Que está en el suelo! ¿Dónde está mi martillo de guerra? ¿Dónde está? No, no. Por favor, ¿mi martillo de guerra? No. ¿Dónde está mi martillo de guerra? ¿Mi martillo de guerra? ¿Dónde está? No puede ser. No puede ser. Y mi ha desaparecido. No está mi martillo de guerra. Que no está. Backpack. ¿Qué coño? No puede ser. Que no está. Cruz de Battle Axe. Ah, sí que está aquí. ¿Por qué no me lo puedo poner? ¿Y? Joder, que está aquí. ¡Vámonos! Voy a guardar la partida y vamos a dejar ya que llevamos un montonaco de rato. ¡Uf! ¡Qué sudores fríos con mi martillo de guerra, peña! Buah, que espero que os haya molado y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!
reason to conquer us.